Muy buenos días. Matan a prestamista en la colonia Latuana de Choloma Cortés. En horas de la noche se dio un fuerte tiroteo. Vecinos llamaron al 911 y minutos después llegaron elementos policiales, donde en el quinto pasaje se encontró una motocicleta color rojo y blanco con placas MDF-8176. El cadáver quedó tirado junto a la motocicleta, identificado como Marcio Javier Zambrano Portillo, 35 años de edad. Fue atacado a balazos por personas desconocidas. Debido a las heridas, murió de forma inmediata. Familiares manifestaron que Marcio era residente de la colonia Montefresco, San Pedro Sula, y que recibió una llamada que fuera a recoger un dinero a la colonia Latuana. Familiares le acompañaron en una camioneta mientras él ingresó en su motocicleta hasta el fondo de la colonia, con tan mala suerte que fue a encontrarse con la muerte. La víctima era originario del departamento de Choluteca, ex Policía Nacional, del cual tenía 4 años de haberse retirado. Autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento por ley, el cadáver llevado a la morgue judicial de San Pedro Sula. Esto fue nuestro resumen de noticias desde el municipio de Choloma Cortés, en Cámaras Edición, Kerin Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital. HCH Sucesos.